Good night, teacher. Good night, everybody. ¿Qué onda, Cristian? ¿Lili? Ay, güey, tranquilo. Paso, a ver. Ya casi de vacación. Lili ya está hasta estudiando, está la Lili ya, mira. No, todavía no. Ya bien. Sacando la copia está, mira. No. No estoy sacando la copia. Estoy sacando el libro, que es diferente. Ah, ok. Por eso nos está adelantando. Ya. Yeah, burles, solo porque hello, usted ya. Solo porque. Hello, hello. Solo porque a usted ya ni le entendemos. Hello. Hello, hi. Hello. Good evening, teacher. How are you? Oh, great, guys. You know, it's very, very hot today. It's, you know, the weather is very, very complicated today. Really? Yeah, it's really very hot. It's a very hot day. So. It's because it's summer. It's because it's summer. And we are like trying to get air because that's really complicated. Yes. Wow, that's really impressive. Yes, maybe too. Yeah, guys. Hello, everybody. It's actually a pleasure to have you back here. Hi, everybody. Hello, I'm glad to have you here, guys. Okay, thank you. Always it's important to be in the class because we need to... Work so hard. Vamos a esperar por ahí algunos que se están incorporando. Okay. ¿Cómo están ahí, chicos? ¿Cómo se encuentran? How's your day going? There is something that maybe you would like to socialize. ¿Cómo estamos por ahí? ¿Cómo se encuentran? I'm fine, thank you. I'm fine, thank you, teacher. My day is very hard with you. But I hear. Okay. Yes. Okay, so everything is actually doing great, right? Yes. Okay, so that's important, right? So we just like, we need to all the time try to work so hard, try to improve what we do and also get like a very, very easy and difficult time. As we know, como sabemos, cada día es diferente. Every day is totally different. Every day we have different challenges. Pero lo importante es que estamos acá y pues there is a reason why we are here because we are learning English and also improving the English skills we have, right? So I was like a little busy. A veces estamos tan ocupados que tenemos tantas cosas que hacer que se nos olvida hacer unas cosas. Y we plan to do something and de repente ya no lo hice porque ya el tiempo se me acabó. And that's a little crazy. Pero bueno, imagínense que tuviéramos todo el tiempo del mundo, fuera aburrido, ¿no creen ustedes? So that would be like a little, you know, challenging, right? ¿Qué más me cuentan por ahí? No sé, que alguien más quiera comentar cómo está. How's your day going? Good, bad, the environment, todo. Ustedes pueden comentar y participar, right? Alguien por ahí. ¿Cómo se encuentran? Ya tenemos a Eli, Ana Lilian, Kristen Ernesto, Ana Cecilia, Marisol Pacheco, Zaira Marlene, José Arnoldo, David Orlando, Guillermo Alejandro. Si alguien que quiera compartir su día, your experience, your time, something that you would like to socialize.
Yes. No, nadie, nadie. Hi, teacher. Hey, hi, how are you, Jose? I'm fine. So tired. So tired. And bored. And bored. Oh my goodness. Yeah, so you had a busy time. And this is like the half, or almost the half of the week, right? Because it's Wednesday. Estamos como a la mitad de la semana, o un poquito, si. Estamos como a la mitad de la semana. So, this day I receive importación. Okay. And also this, I have a boring day. A boring day. So, well, that's very challenging for you, I think. Okay, but also it's raining. I get better sleep in my work. Okay, and also what happened with this import? I mean, what do you do with this import? Do you receive like the merchandise or you check the product? What is happening with this import? All is important. Okay, en este caso, como dijo que era algo de había importación este día, so en inglés es import. Monitorea todo eso, you monitor this job, or how do you handle this? ¿Cómo trabaja eso? No, my responsibility is receive the importation. The buy and order is job for other person. So it's like a different department that is in charge to monitor this more specifically. So that's mean that it's a different department. Don't it's a department, it's a only person. Ah, it's one person in charge of that. Okay, so that's great. It's a huge responsibility. It's a big responsibility because one person is in charge to monitor this one. Okay. But this responsibility don't is mine. Okay. So ahí de todo es la responsabilidad. It's the people responsibility. Everybody has to take care specifically about the products, about the import, and how it goes, right? It requires a huge responsibility. Okay, guys, we're going to start today. I'm actually glad to have you back. You know, this is like the last weeks. Estamos ya en la última semana de este módulo y es importante que estén todos, la presencia de todos, that everybody join us in the class, ya que tenemos que llegar al 80% de asistencias, ya que es parte del compromiso que ustedes adquirieron con este curso, ¿verdad? Entonces, estar activos siempre con las cámaras on, be ready for the class and also practice and also ask questions, complete the exercises. Sí les voy a pedir también, si hay alguien que algún ejercicio no lo ha concluido, por favor, conclúyelo. Necesito que los vaya completando todos. La vez pasada yo les escribí aparte a algunos que no habían hecho algún ejercicio y le dije, mire, hey, you need to do it. You need to work in the exercise. I know that it's like a busy time. Pero creo que hablaba con alguien por acá, I won't mention the name, pero me decía, teacher, you know, I'm a kind of busy that I have like a free time in a lunch time that I'm going to work in that one. Y me quedé así como que, wow, realmente ustedes sí son superhéroes porque imagínense, iba a ser en el tiempito de almuerzo, iba a ver si terminaba el ejercicio del anterior y yo, wow, that's cool because... I mean, you're pretty busy that you don't have enough time to work in that one. So that's cool. That's awesome. Y eso es el esfuerzo y el sacrificio que ustedes tienen. Cuando hablen inglés, se acordarán, me acuerdo cuando el teacher nos decía de que hiciéramos los ejercicios, so the 5 exercises. So, entonces, todo eso pues tiene un recuerdo. Yo recuerdo en mis clases, cuando daba lástima, cuando participaba, ¿verdad? Y yo decía, algún día voy a aprender inglés. Entonces, so that's one of the points, right? So we work in that one. Eso es lo que nos quiso decir que damos lástima, ¿verdad, teacher? Sí, cuando era víctima. Hey,
Exacto. Hey, miren, ahí va la víctima. Hey, miren, no le haga caso. Hey, yo dije myself, William David, I say myself, my experience. Yes. Si ustedes... I understand. Ni la I understand. Yes. No, yeah. Entendimos tan rápido. Digo por mí para que lo entiendas tú. Allá va, allá va. Miren, ya ve la filosofía. justamente, ustedes, el nivel básico que tienen ustedes a la par mía, no, hombre, ustedes salen avanzados. Y cuando yo comencé estudiando, oh my God. Básico, lazo. Híjole. Básico, el Spanglish. Extra básico. Yo no era básico, era extra básico, es decir, de los que iban abajo del básico. Entonces, ustedes, you were awesome. Entonces, yo decía, algún día voy a aprender. Te conozco. So that's actually the purpose about that, right? Que ustedes tengan esa motivación de poder aprenderlo. Entonces, si hay algunos por ahí que pues no ha completado los ejercicios, complétenmelos todos, por favor. Necesito que vaya limpito, así bien calidad con todos los ejercicios, porque sí necesito que aprovechen el material con el que estamos trabajando. That's important. Otra cosa, al final de la clase les voy a explicar sobre una encuesta de satisfacción que ustedes van a realizar el día viernes. El día viernes, Friday, porque qué cosa de la vida. No sé si a esta altura han recibido algún correo sobre eso. Yes, yes. Teacher, bye. Ya lo recibí ahora en la tarde y en mi caso yo lo respondí porque no. Igual tenía un poquito God. De tiempo libre. Pero no. Le puso buena nota. No va a dar las. No, that's not a point. Ese no era el punto, o sea. El, bueno. Vamos a ver, solo usted, alguien más que me, a ver, quiero, voy a respirar. Quítale 5 puntos, Alejandro, teacher. Voy a respirar. Nos dijo las. No, excusa. ¿Quién más ya realizó esa encuesta? ¿Nadie más? No. Vaya, les voy a explicar, porque fíjense que hay, es como un, nos han dado como unas indicaciones cómo poder realizarlo. La cosa es de que hay varias cosas que ustedes tienen que saber antes de poder hacerlo. Por eso es que lo vamos a hacer el día viernes. Todo mundo lo va a hacer el día viernes. Entonces yo creo que, quiero ver, va a tocar hacerlo otra vez, Guillermo. Ya voy a hablar con ustedes después. Pero yo les voy a presentar una presentación. Cómo poder responderlo y algunos criterios que se van a tomar en cuenta para esa evaluación, que es bastante importante porque nos dicen que no tienen que equivocarse, o sea, no se tienen que equivocar al momento de poder completar esa encuesta de satisfacción que es de parte de INSAFORT. Entonces, yo medio les voy a hablar de eso este día, unos 2, 3 minutitos, y el día viernes, que sí lo vayamos a hacer, entonces ahí sí vamos a tomar más tiempo y les voy a ir explicando, miren aquí, les va a aparecer esto y van a responder acá. Entonces, más detalladamente. Entonces, si la mayoría lo puede hacer desde una computadora, pues sería bastante genial, porque es mucho más práctico hacerlo desde una computadora. Y pues si lo hace desde el celular, ahí hay ciertas cosas. Porque al final de que usted realice esa encuesta, usted va a tomar una foto, como digamos, cuando usted lo realiza, le da Submit. Entonces, le va a presentar ahí inglés, que ya lo completó y todo eso. Entonces, eso usted lo va a mandar el día viernes. Pero igual yo les voy a explicar. Así que... Okay. Yeah, así que don't worry about it. Así que, por favor, no me lo vayan a contestar. Por favor, se los pido. Hasta el día viernes que lo hagan conmigo. Vamos a tomar un espacio and we're going to do it. Lo vamos a hacer. Así que no se preocupen por eso, chicos. Bien. We're going to talk about tell someone directions and also where my workplace and someone else are located. Quiero preguntarles qué hicimos ayer, ya no me acuerdo. I forgot everything. ¿Qué hacíamos? A ver, ¿quién me recuerda? Who remembers me about this? There is and there are. There is and there are. What is in the practice, meaning? There is and there are, plural and singular. Mm-hmm. Okay, so that's very important. What's the meaning in Spanish about there is? Hay. Ajá. Is singular. Hay, ¿verdad? Singular. Hay para singular. Correct. And what is the meaning about there are? Hay. Plural. Okay, that's cool. That's actually great, right? So we're talking about that. Hoy tenemos otro desafío. We have a warm-up activity that is a very personal challenge. And we're going to ask the following information here. Like, let's start and ask the classmates. Which places are in your working place?
as we know, we're going to talk about locations. Vamos a hablar acerca de locations, companies, different things. Hoy usted va a hablar acerca de qué lugares, what places are in your working place. En este caso, usted puede mencionar qué lugares se encuentran rodeando a lo que es donde usted trabaja, your working place. You can say en qué lugares hay, si usted puede conocer la calle, this street is this one, this is the avenue. Y puede mencionar, por ejemplo, qué lugares hay. Por ejemplo, escuchaba a Guillermo que da una descripción, Guillermo Alejandro, he gave a description about his job. Y Guillermo hasta nos dijo todo lo que estaba alrededor de su empresa. Yo digo, wow, that's magnificent. Because sabía exactamente qué había en cada alrededor de su empresa. Entonces, that's really awesome. Entonces, usted le va a preguntar, bueno, usted va a preguntarle posteriormente a su compañero, which places are in your working place? Y la siguiente es, how does your working area look like? Vamos a ejemplificar esta parte 2. How does your working area look like? ¿Cómo tu área de trabajo se ve? Y para eso voy a mostrarles algunos ejemplos. ¿Qué hay? How does your working area look like? Significa que usted hace una pequeña descripción, a short description about what you see around the place where you work. What's that? ¿Qué es eso? Veamos algunos ejemplos. Look at some examples here. Yo sé que algunos ya saben, ah, ya sé cuál es, ya sé qué voy a poner ahí. Ya sé. Veamos algún ejemplo. Por ejemplo, yo digo, oh, there is a gray door in the entrance. O there is an expensive vest in the main office. Ah. O there is a big parking lot in the entrance. Hay un gran parqueo cuando usted llega ahí a la empresa, va a haber un gran parqueo. Lo que usted alcanza a visualizar ahí. There is a big parking lot. There is a security stand in the entrance. Significa que cuando usted llega hay una cabina de seguridad en entrada, que son los de seguridad vigilantes. O cuando usted llega, por ejemplo, oh, teachers, there are many decorated cubicles in the office. Teacher, hay bonitos cubículos decorativos en la oficina donde están mis compañeros de trabajo. Entonces usted puede decir, okay, decorative cubicles. There are some colorful sofas in the main office. Ahí usted llega y ya lo esperan unos sillones bien decorativos, bien bonitos, que hasta le dan ganas de dormirse ahí cuando llega a la oficina, but you're ready. So maybe there's something that you can observe when you go to the office. Oh, there are two young receptionists in the office, people that attend customers, clients, and everything. Eso es también lo que ustedes pueden visualizar. Pueden escribir algunas 3-4 cosas que ustedes puedan visualizar en su lugar de trabajo. What else can we do? Veamos otros ejemplos que nos vamos a saltar ahorita, just right away. Pero solo como ejemplo. Por ejemplo, there is a beautiful lobby, que es como entrance. El lobby es como la sala de espera, you know, there is a beautiful lobby. There are comfortable rooms. Hay habitaciones cómodas, adecuadas, you know, to motivate workers to do the best. There is a huge parking lot. Como decíamos, un gran parqueo. Huge parking lot significa un parqueo enorme o grande. There are 3 high-tech elevators. Si su empresa hay elevadores, mucho que mejor, ¿verdad? Súper, súper. O narrow receptionist area. Que si hay un área de recepción pequeñita. O there are dear dining rooms. O ugly photocopy centers. Small offices. Entonces, todo va a depender de lo que ustedes vean. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este momento. Which places are in your working place? Y la número 2, how does your working area look like? Entonces, vamos a tener unos minutitos para poder escribir estos 2 statements or those 2 questions that we're going to have. And also, after that, we're going to work in pairs and we're going to socialize those questions as partners. You have the freedom to practice, to speak. Teacher, ¿qué significa? ¿Sí? Teacher? Yes, yes. ¿Qué significa la última palabra? Como look share. Like. Share. Ah, significa compartir. En este caso, luego usted va a compartir esta información. You share, right? The information that you have. Y la palabra look like es como cómo se ve. Es como ver, cómo se ve. That is look like.
Teacher. Hello. How do you say cooperativa? So this is like, well, let me write here in the chat. Can you see it? Hello? Hello? Can you see it? Yes. Okay. All right. So it's like cooperative. Teacher. Hello? Gimnasio Nacional. National Gym. Okay. Okay. Look at this. Look at this, right? That's National Gym. Well, meanwhile, we're going to pass the attendance list right now. So I'm going to stop sharing just for a moment because I need to pass the attendance list. So just give me 1 second and I will be calling your names right away. Y me dicen presente, por favor. Okay, let's go with this. Okay, Ana Cecilia Martinez. Present. Ana Lilian Reyes. Present. Ana Brenda Beatriz Calderon. Present. Christian Ernesto Lazo. Present. David Orlando Alvarez. Present. Eliad Sael Matu. Present. Guillermo Alejandro Amaya. Guillermo Alejandro Amaya. Present. Guillermo Antonio García. Present, present. Present. Ok, están los dos Guillermo, qué bien. Vamos a ver, seguimos con José Arnoldo Mazariego. Present. José Rodrigo Hernández. Present. Oh, cool, he's there. Karen Vanessa Morataya. Present. Loida Abigail Robles. Present. Marisol Betania Pacheco. Present. Mauricio Antonio Rivera. Present. Mauricio Enrique García. Mauricio Enrique García. So he's not. Está Mauricio Enrique García. Ok, no, he's not. Mayra Veraliz Moreno. Mayra Veraliz Moreno. Second call, she's not. No está Mayra. Omar Francisco Hernández. Present. Ok, he's there. Zaira Marlene Larín. Present. And William Alfredo Villeda. William Alfredo. Present. Thank you so much. Right. Okay. Very complete. Almost complete. Right. Back. Okay. So almost ready. Or any questions that you would like to ask? Estamos casi listos. O alguna pregunta that you would like to ask? Alguna pregunta que le gustaría hacer? Teacher. Yes. ¿Cómo se dice alcaldía? Se dice City Hall. City Hall. Teacher. Yes. ¿Cómo se dice peleterías? Okay.
Esto se dice como, viene de la palabra letter working. Es un poquito larga. So I'm going to write here. Later working, later working. That's the name of this. Later working, also peltry. Later. Yeah. Eso es peletería. Yes, it is. Thank you. You're welcome. Teacher. Yes. Electrodoméstico. You can say electronic devices. This is one. There are like different ways. For example, electronic devices. También puede decir electronic device store. O también puede, sí, puede decir también home appliances. Son sinónimos. Son sinónimos también. Home appliances. Look at this. Like this, right? So, electronic devices store. Si es una venta, de entonces usted dice store. Es como una tienda. Es una tienda de home appliances store. Thanks. You're welcome. ¿Cómo se dice amable? Kind. ¿Amable? Kind. Yes. He's kind. We are kind people. I'm very kind. Very kind. Teacher, yes. A question. Kind, pero tiene varios significados, ¿verdad? Dependiendo de... The context. El contexto, correcto. Uh-huh. Okay. Ya que kind también significa amable, también significa clase. What kind class, of food? Okay. What kind of food do you like? Entonces, okay. Hay palabras que tienen más de dos significados, more than 2 minutes in this process. The reception is the assistant very kind. Oh, the receptionist is very kind. The assistant, puede ser the assistant, or the receptionist is very kind. Yes. Eso es un buen dato también, ¿verdad? Las personas que trabajan ahí son very friendly, so they seem great people. Una característica. So they are very kind. Seguro Anita habla de la recepcionista. De la recepcionista. Las del seguro. Como las del seguro también dicen, del seguro social. Idéntica. Idénticas. Y hasta les da risa. Yes. Hasta disfrutan la atención que reciben. Wow, that's amazing. Supervivencia. Sobreviviendo al peligro ahí. Ok. Well, estamos listos ya. Formamos ya los pairs. Formamos ya las parejas. En socialize. Yes. Yes. Let's do it. All right, let's do it. So just give me 1 second. I'm going to stop sharing to make the groups. We're going to work in pairs right now. Recuerden, no tengan miedo, practiquen todo lo que puedan. Aquí estamos aprendiendo y cualquier cosa me escriben al chat y yo automáticamente les ayudo. Teacher, I need your help with this because I'm jumping to the groups right now. Entonces, let's go. A ver. Okay, we're gonna do something. Let's do it. Okay, vamos a ver. Yeah, all of us, we have pairs right away. Okay, let's go. Take a time to share the information you have and let's practice together.
José Arnoldo. Maybe the internet. José, Zaira Marleni. Zaira. Zaira Marleni. Zaira. Zaira. David Orlando Alvarez. Okay, so the groups are sharing the information they have in pairs, but we don't know what happened. Zaira Marleni, so accept the invitation. Let me see if we have another Zaira Marleni here. Yeah, she accepted. So let's go to the first group. Let's see what they are doing and how they are socializing the conversation. No sé si me va a hacer la pregunta o yo se la hago. Sí. Where is the located Erawa? No, es le voy a compartir la pantalla. Son estas. Solo que se lo voy a hacer más grande, no sé. Yeah. Which place are in your place. Working place? ¿Dónde está tu lugar de trabajo? Sí, which pero en place? Una forma más detallada. Ajá. Ahí decíamos strip en el caso is Simon Strip Strip Chaparastique May principal Main Street. Es como una dirección en general, pero ya este es como más específico, ya para que llegue como que más cerca. Uh-huh. Bueno, sí entiendo. Teacher. Hello. Yes. Is correct lo que le comento a Mauricio. Yes, it is. So what places can you see near your work area? ¿Qué lugares se encuentran ahí? Okay, teacher. Teacher, yes. Permítame. Yes. How does your working look like? Is correct lo siguiente. It is a white and green building. Ahí lo que puede hacer es póngale there is, porque es usamos el there is y el there are, ¿se recuerda? Para decir que yes. Hay. Ah, okay. Entonces voy a ponerle there is a white and green building. Ajá. Black glass door. It has glass counter. Ajá. I'm machine wet occupation safety. Equipment. Safety lo que quiero equipment. Decir es que el edificio donde nosotros estamos es blanco y con blanco y verde. Ajá. Tenemos la puerta, es una puerta de vidrio, uh-huh. De color negra. Okay. Y en la parte de adentro está un mostrador igual de vidrio y tenemos un maniquí que tiene todos los equipos de seguridad ocupacional. Oh, casco. A maniquí, okay. Wow, that's cool. Okay, is correct glaze counter, que quiero decir que es el mostrador de vidrio. Yes, counter. Counter. Repeat. Counter. Un mostrador. Okay. Es un counter. Yes. Yeah, es un counter. Yes. Thank you.
You're welcome. Sí, ¿usted tiene alguna pregunta? No. Ok. Ok, entonces, question, Mauricio. Uh-huh. Which place? Uno de dos alas. Sí, yo tenía uno así en mi antigua oficina, pero en esta oficina... Small. Tenía una máquina de 32, touch. Extraño mi oficina. Ok, entonces, no. There are two people in a small desk. Yeah, two people in a small desk. Ok. With two computers. Ok. Teacher, ya repasamos aquí. Ya me contó todo su ir y venir, José Arnoldo. Aquí es el teacher. Yes, I'm here. Yes. I'm Hi, here. Teacher. Hello. Okay, that's great. I mean, do you have an equation or doubt or everything was great? Sí. ¿Todo bien? Veíamos hace un momento la pronunciación de cubículos. ¿Cubicles? ¿Cómo se pronuncia? Ah, the cubicles. 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 Yes, cubicles. Por primera vez. Cubicles. Por primera vez tengo una correcta. Yeah, cubicles. Yeah. Okay. Cubicles. That's right. Es que decíamos que there are red cubicles at low level. Okay, red. The color red, right? Okay. Red. Mm-hmm. It's created. Okay, color red. Mm-hmm. That is something very visual, a very strong color. The red is a very strong color in an office. Mm-hmm. And what color are the offices? What is the most common color in an office? Red. In my office? Yeah, I mean, general offices. Oh, in general, oh. Yes. White. Yeah, it's very common. White on the desk. Beige, no sé cómo se dice beige. 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 Así, beige. Yes, beige, yeah. Beige. En español sería ivory. Ivory, ivory. I'm sorry, because there is one student that is joining. Hay un estudiante que se está uniendo. Can ver. Maybe. Ah, she's joining. She's joining, but we're about to finish this activity. Okay, because you finished, okay. We're going to give like two more minutes, and then we go back together to the plenary. Almost. Okay. Keep on practicing. Let's go with this. Teacher. Hello, I have the microphone off. Yes. Ana Lilian me estaba diciendo, bueno, me estaba contestando las preguntas y cuando nos salimos de esa conferencia. Hicieron falta algo también. Se quedó con las palabras en la boca. Yo creo que debería de pronunciarla. Me quedé ahí. Ajá. Grato.
Como quien dice, me quedé ahí este. No, me refiero a que estaba diciendo las palabras. Estaba okay. diciendo las palabras y usted la sacó, entonces. Is the time to shine. Ella quiere participar. Guillermo, it's okay for you that she shared her information with the class. That will be great to listen to her right now. Yes? ¿Le escuchamos? Okay. Okay, le voy a preguntar. Hombre, teacher. Ana Lilian, compártanos información. Guillermo le va haciendo las preguntas. Segunda. Okay, Guillermo le hace la pregunta y Ana Lilian responde. Y los demás aprendemos acá. Yeah. How does entonces sería la primera. Which places are in your working place? Okay. Between Bank Agricola and Bank Atlantida. City Hall. Oficina de Claro. Okay. Haga una. Okay, entonces vamos con la segunda. How does your working area look like? At the entrance, there are chairs. 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 Where we add customer can wait for their day turner. Sería la silla donde los clientes pueden esperar su turno. The waiting room sería como podría ser the waiting room. The waiting room. People. Decir respetuoso sería. Respectful. Respectful. Hasta ahí sería. Okay. That's great. Thank you so much because you did it in the general. So that's right. So where you are, customers are in the waiting room where, well, in this case, we complete the idea where customers wait to be attended. Okay, that's great. Thank you so much, right? That is a great job. Ya ve que lo pudo hacer muy bien. Super, super. ¿Hay alguien más que lo quisiera compartir en la plenaria, en el grupo? Teacher. How do you say entrada principal? Pero más que todo en la pronunciación para decir entrada principal. Well, main entrance. Main entrance. Main entrance. Usted va a ver la palabra así. Oh, perdón. Entrance. Main entrance. Main entrance. Entrance. Okay, thank you. You're welcome. Okay, we have the main entrance. Okay, ¿alguien más que no le cansó el tiempo? ¿Todo bien? ¿Todos pasaron? ¿Todo blue? Cool. Teacher, perdón. Fíjese que yo estaba con... con Omar. Con Don Omar. Omar Francisco. La cuestión es que... yo puse pasillo, pero no sé si se pronuncia corridor o corredor. Es lo que sí no puedo pronunciar. Entonces, si es un pasillo. O sea, para decir pasillo. Entonces diga conmigo hall. 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 Corridor también puede decir corridor. Corridor. Corridor is like a synonym. Es un sinónimo, pero es utilizado un poquito más hall than corridor.
pero son sinónimos, los dos son válidos. Yo había puesto corridor with a simple lamp. No sé si es, está bien pronunciado, simple lamps. Yeah, uh-huh. With a simple lamp. All right. Yeah, it's okay. Misha. Thanks. ¿Y yes? para decir cliente satisfecho? Satisfy customers. Satisfied. So, eso quiere decir que cuando I satisfy customers, the service has been amazing, right? Así se escribe satisfied. Let me see here. Satisfied customer. Satisfied. Okay. No more questions about this part. No more questions about this part, guys. Teacher, I had a question. Yes. ¿Cómo se dice el retenedor o como el? Nosotros le llamamos burrito, pero no sé cómo se le llama a lo que detiene que para que no pasen los vehículos. Puede ser un retainer. Le dicen también burritos. Burrito. No, como para que no entren los vehículos al parqueo. Es un retainer. Eso es retenedor, retainer. In the parking teacher. Lot. This is in the parking lot. Yes, well, yes, Kristen. La sala de espera, the waiting room, dijo, ¿verdad? Yes, it's a waiting room. Es lo mismo, se podría decir que es lo mismo que el lobby, porque el lobby es una sala de espera también. Ajá, lobby, es como en entrada principal. Pero es que lobby va un poquito, tiene un contexto como un vestíbulo, tiene varios significados. El lobby puede ser un vestíbulo, puede ser un pasillo también, o una antecámara, se le llaman también, le llaman antechambers. O también okay. Es como una sala de espera. Es decir, que por ejemplo, estos tienen como sinónimos. En espera usted puede decir waiting room, lobby, anteroom, o sea que son palabras que son como sinónimos. Okay, thank you. Así que también puede decir lobby, es bastante, bastante común en inglés. Lobby. Okay, so congratulations, guys, for this activity. It's very, very awesome. I mean, you have done a great job, so that is very impressive. Now, we go on to the next exercise. And also, I want you to listen carefully about this information. It says, read the description of Mr. Past and Mrs. Aguilar's workplaces. Can you guess where they work? And also, we have some information about the gentleman. There is a beautiful lobby. They are comfortable. Digan conmigo comfortable. Comfortable. Yes. Rooms, right? Ya lo vamos a pronunciar. Ya lo vamos a pronunciar entre todos. There is a huge parking lot. There are pretty high-tech elevators. Mr. Pass. This is information about Mr. Pass. Y ahora vamos con Mrs. Aguilar. Mrs. Aguilar, there is a narrow reception area. There are two dirty dining rooms. There is an ugly photocopy center. There are small offices. Vamos a practicar la pronunciación de las primeras. Quiero que repitan después de mí. We have the first one. Lo voy a pronunciar dos veces y después de las dos veces ustedes lo pronuncian. Okay. One, two, and three. There is a beautiful lobby. There is a beautiful there lobby. There is a beautiful 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 lobby. Okay.
There is a beautiful lobby. Okay, number two. Lo voy a pronunciar dos veces. There are comfortable rooms. There are comfortable rooms. There are comfortable rooms. Okay. There are comfortable rooms. Number three. There's a huge parking lot. There's a huge parking lot. Okay. There's a huge parking lot. Number four. There are three high-tech elevators. There are three high-tech elevators. Okay. There are three high-tech elevators. Okay, cool. Now, let's go with vamos con, en este caso, Mrs. Aguilar. Mrs. Aguilar, vamos a pronunciar la primera con Mrs. Aguilar. There is a narrow reception area. There is a narrow reception area. Okay. Number two. There is a narrow reception area. There are two dirty dining rooms. There are two dirty dining rooms. Okay, vamos con la tercera. There is an ugly photocopy center. 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 Four. There are small offices. There are small offices. That's perfect. That's right. Muy bien. Lo hemos hecho muy bien. So we have done a great job. Tenemos algunos, por ejemplo, la palabra. Usted ve que aquí dice comfortable. No voy a decir comfortable porque en inglés la pronunciación es comfortable. Comfortable, que es cómodo. En inglés es cómodo. Luego tenemos huge. Que significa inmenso o grande. Un inmenso parqueo. Huge parking lot. Luego tenemos abajo narrow reception, que significa una recepción angosta. Donde hay las personas es muy pequeño, es un angosto. Es narrow reception. Y luego tenemos dining rooms. Dining rooms. Y photocopy, y decíamos que center, ¿cómo se pronunciaba? Center.
Center. Center. Center. Los británicos dicen center, dice center, 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 y los americanos center. Y las personas dicen center, ¿verdad? Pero es center. O sea, photocopy center. Teacher. Yes. What is the meaning high tech? High tech significa alta, elevadores, de alta tecnología, high tech. Okay. O ascensores también, le llaman ascensores o elevadores. Teacher, what is that? Hmm? Dining rooms. Dining rooms. Dining room, ¿qué es? Que son comedores. Beery, dining rooms. Oh, okay. Yes. Did you say dining? Dining. Dining rooms. Dining. Dining rooms. Comedores. Dining rooms. Uh-huh. Hay empresas que tienen dining rooms. Otras no. So that's the pain of the company. Do you have that? Do you have dining rooms in the company? Guys, do you have dining rooms or there are there dining rooms in the company? Yes. 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 We have. Okay. There are. Yes. Podría repetir la pronunciación de there. De there are three, lo que continúa. ¿Dónde? En Mr. Paz. Hacia abajo, there are three high tech elevators. Correcto, pero más despacio. Vaya, vamos a ver. Dice there are three. Vaya repitiendo conmigo. There are three. There are three. There are three. High tech elevators. High tech elevators. 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 Uh-huh. Diga conmigo. There are. Teacher, perdón. Cuando va a decir three, es como estopar la lengua arriba y como redondearla, ¿va? Y sacar el aire, algo así. Acuérdese que. Dice que lo mencionó. ¿Qué dijo? Three. Ajá. El TH es como Z. Ajá. ZR. Three. Porque si usted dice tree, suena como árbol. Árbol. Ajá. Entonces, como árbol. Three. Entonces es three. Three. One, two, three. Three high-tech elevators. Three high-tech. Okay, Ana Lilian, diga conmigo, Ana Lilian, there is a narrow reception area. There is a narrow reception area. Area. There are two dairy dining rooms. There are two dairy dining rooms. There are two dairy. Dairy dining rooms. There are two dining. Yes, dining rooms. Dining. Mm-hmm. Dining room. Yes. There is an ugly photocopy center. There is an ugly photocopy center. There is. An ugly photocopy center. Photocopy center. There are small offices. There are small offices. That's right. Okay, guys, now we move on to the exercise that is this one. And what we had to do is that we're going to try to read the information again.
and answer the equations. We're going to compare, for example, how does a Mr. Pass describe his workplace according to the information that you have previously? Question number two, what does Mrs. Aguilar think about her workplace? And on which of the two places do you want to work and why? So the first one will be, how does Mr. Pass describe his workplace? Que sería como, ¿cómo el señor Paz describe su lugar de trabajo? Entonces tienen que volver a leer nuevamente el anterior para identificar cómo lo describe. Número dos, what does Mrs. Aguilar think about her workplace because she gives a bad feedback? De hecho, Miss Aguilar le da un feedback bien negativo a su ambiente, ahí lo explica. Y el tercero, on which of the two places do you want to work in life? Y la tercera pregunta es, ¿en cuál de los dos lugares te gustaría trabajar y por qué? Así que vamos a tomar un minutito para volver a leer nuevamente la información. Reiterate the information again. So new tools. Y cuando usted ya la haya leído nuevamente, se viene a la siguiente. And you will answer these questions, right? How does Mr. Taz describe his workplace? What does Mrs. Aguilar think about her workplace? And in which of the two places do you want to work and why? So that is going to be the exercise that you are going to complete in this part right now. So let's go. The microphone.
Okay, almost ready, almost ready. ¿Cómo vamos? ¿Ya casi? ¿Todavía no? ¿Seguimos? ¿Paramos? Ready. ¿Seguimos? ¿Paramos? What do you think? Finishing. That's cool. Great, great. Okay, well, let's do something here. Let's do something. I have some specific numbers for each one right here. Okay, Jose Arnoldo says, say a number from 1 to 20. Say a number from 1 to 20. Jose Arnoldo says, say a number from 1 to 20. 12. 12. Okay, Karen Vanessa. Karen Vanessa. Hi, Karen. So. Sorry. No, she's happy. Yeah. All right, cool. All right, so let's see what happened here. What happened? Yes. Okay. How does Mr. Fass describe his work? His workplace. He's describing his workplace as a good place to work. Mm-hmm. Wow, so he has a great feedback. A good place to work. This? Okay, yo lo dije más largo, pero okay. Yeah, so, so what else would you like to add? Something else? ¿Qué más le agregaría? Is his work has a comfortable rooms? Comfortable. Yes. Comfortable rooms. Okay. All right. That's okay. So we can add this great feedback that he gives his workplace. Okay, say the number from 1 to 20, please. 3. Number 3. Brenda Beatriz, that will be the number 2. Brenda? Okay, so, teacher. What does Mrs. What Aguilar? What does Mr. Aguilar? Did allow her price. She doesn't like her work for this guy is narrow, is dirty dining rooms and hungry for a coffee center. There are a small office. There are or there is a small office? There is a small office. Okay. Yeah. So, well, she got a bad feedback about this placement, yeah? So she doesn't like it. And also you said that there are small pieces and that's a little dairy too. So there is a bad feedback. Okay, say number from 1 to 20, Brandon. Nineteen. So, Saida Marlene. Saida Marlene, on which of the two places do you want to work and why? Thank you. Yes. The work, the Mr. Paz. Okay. And why? Okay. The word, Mr. Paz. Okay. And the reasons? ¿Y las razones por qué le gustaría trabajar ahí? It's comfortable, beautiful, todo lugar.
Because it's comfortable and beautiful. Okay, that's a great description. So say the number from 1 to 20. Yes? Okay, diga un número de 1 al 20. Sí. What? Okay. Uh-huh. Eight. I'm sorry, about eight. Okay, so that would be Guillermo Antonio Garcia. Guillermo Antonio, on which of the two places do you want to work and why? ¿Es Guillermo? No, no lo había hecho todavía. ¿No tiene esa todavía? Mm-mm. Voy un poquito más atrás. Ok, ok. Finish it. Complétela. Ok, vamos a elegir. Vamos a ver. Voy a elegir. Vamos a ver. Ok, José Arnoldo. Say the number. José Arnoldo, say the number. 11. Okay, José Rodrigo Hernández. Okay, José Rodrigo Hernández. Yes, teacher. On which of the two places do you want to work and why? Well, be parking or working environment. In a good environment? Could you repeat it? Yes. Good working environment. Okay. Okay. Being parking. Yes. Okay. That's okay. Say that number, please. Say that number. 10. Number 10. Let's see. Who do we have? Well, Jose Arnoldo. So. I'm here. Yeah. So the last one. What? In which of the two places do you want to work in Wise? I want to work in Mr. Paz's workplace. And why? There is a wonderful place to work. Exactly. That's cool. That's very, very, very awesome, right? Okay, so before that I go to the next part of the class, I would like to ask you if you completed the three questions. No sé si ya completaron todos las tres preguntas o hay alguien que se nos ha quedado. Or is there someone that who hasn't finished the exercises yet? ¿Alguien que no ha terminado aún? No. ¿Quién no ha terminado? ¿O todos terminamos ya? Ready. So everybody finished. Ready. Okay, cool. All right, let's go with the next part. Muy bien, vamos con la siguiente. Dice, how to use adjective before nouns. Esto es lo que decíamos el día de ayer, teacher, porque a veces hay palabras que van antes que otras en inglés. Es porque cuando en este caso usamos adjectives before nouns. Y tenemos como the general stuff here. So look at example. Guillermo Alejandro, help me to read the positive adjectives. There are comfortable rooms. There is a huge parking lot. There are nice places to rest. There is an illuminated training room. Exactly. So there are comfortable rooms. Okay, good. And Loida, help me to read the negative adjectives. Do me that favor, please. There is a narrow reception area. There are small offices. There is a disgusting kitchen area. There is a smelly. Smelly living room. Okay, that's cool. Wow, imagine this is a feedback, right? Eso es como una pequeña retroalimentación about that. So we have positive adjectives, comfortable, huge, nice, illuminated, fantastic, beautiful, attractive, colorful, neat. Son como adjetivos positivos. Y tenemos aquellos negativos.
como narrow, angostito, small, que es pequeño, disgusting, que es para decir que algo a usted no le gustó, no le gustó para nada. Smelly significa que representa un olor, a ver, no tan bueno, so like a bad smell, smelly. Entonces vemos cómo el adjetivo está antes que el sustantivo. And this is a very simple test. Vamos a hacer una pregunta sencilla. ¿Cuál es la función de un adjetivo? Vamos a ver, vamos a preguntarle cuál es la función de un adjetivo. Describir. Describir el nombre. Okay, that would be the question. Where is the function of an adjective? Yes. Es súper sencillo. ¿Cuál es la función de un adjetivo? Es súper sencillo. It describes. Describir. Ah. ¿Qué describe? A noun. A noun. Ajá. So, describes people, animal, and objects. In parentheses, nouns in a sentence. Ok, en ese caso, un adjetivo, la función de un adjetivo es describir, describe people, animal, and objects. El adjetivo nos dice, el adjetivo nos indica cómo es el sujeto. El adjetivo nos dice si el sujeto es feliz, triste, si es gordito, si es pequeño, si es alto, si es callado, si habla mucho, si se duerme, si está caliente, está helado, el clima, muchas cosas. Entonces el adjetivo nos indica cómo se encuentra el sujeto, right? That is the main function about the adjectives. Y en esta regla, el adjetivo tiene que ir antes del sustantivo. Por ejemplo, yo digo old house, para decir una casa vieja. Pero en inglés primero va vieja y después va la casa. Entonces, dice la oración, I have a very old house. Entonces tenemos I, que es el sujeto, el verbo que en este caso sería have, a, que se convierte en un artículo indefinido, o sea, porque no define qué es, solo es un, el adverbio que sería very old, que sería el adjetivo, y el sustantivo que sería house. Entonces nos vamos a enfocar en el adjective y en el noun. Entonces se fija old house. Casa vieja. En inglés, si lo trajéramos sería como vieja casa, pero en inglés es una cosa y en español es diferente, ¿verdad? Y como sabemos, en el inglés primero va el adjetivo y después va el sustantivo. Y luego dice la regla, Omar, can you help me to read the sentences que están abajo? ¿Me puede ayudar Omar Francisco to read them? He is an intelligent voice. That was a clever. Okay. Intelligent boy. Intelligent boy. ¿Cómo es el chico? Es inteligente. Okay. Intelligent boy. Clever idea. Es una idea muy inteligente. So it's a clever idea. Entonces podemos ver los ejemplos como en la. Teacher, una pregunta. Yeah. Una pregunta, fíjese que yo un día estaba hablando con una persona y me dijo, así como acaba de decir el compañero, pero me dijo smart boy. No sé si está bien dicha la palabra o se puede ocupar así. Se puede usar intelligent. Se puede usar intelligent, smart. Se puede usar clever, se puede usar smart. También son verbos que son, perdón, son adjetivos, okay, que son sinónimos. Son adjetivos que representan un significado igual. Son sinónimos. Cuando hay palabras, por ejemplo, si el adjetivo inteligente, ¿cuál sería el opuesto a inteligente? El opuesto a... Ajá. Fool. 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 Ok, entonces el opuesto. Entonces se le llama antonym, que son los antónimos y los sinónimos, right? Sinónimo es el que son palabras diferentes, pero tienen el mismo significado, y los antónimos son las palabras que son opuestas. Si yo digo hot, caliente,
el opuesto sería cold, helado. Entonces son antónimos. Cold. Cold, right. Entonces, so, veamos otros ejemplos que justamente ya los vimos por casualidad. Veamos, son los que son highlighted. Son las palabras que están ahí subrayadas. There is a great door in the entrance. Because I saw a decorated room. Entonces vemos que great se convierte en adjetivo y door es el sustantivo. There is an expensive vest. En este caso vemos que expensive se convierte en, es lo que es el adjetivo, y tenemos vest, que en este caso representa el sustantivo. Luego tenemos a big parking lot, que big sería el adjetivo y parking lot sería el sustantivo. Ok, ¿qué más? Vamos a ver, the security stand, que significa una caseta de seguridad. Security sería en este caso como parte de un adjetivo. Y the decorated cubicles, colorful sofa, young receptionist. Entonces vemos cómo el adjetivo le da una descripción al sustantivo. Por ejemplo, veamos la del colorful sofa. ¿Qué significa colorful? Colorido. Ajá. Entonces, ¿cómo es el sofá? El sofá es colorido. Entonces, el adjetivo me describe cómo es el sujeto. Si en este caso los cubículos son decorativos. Ok. ¿Y cómo es el parqueo? El parqueo es grande. ¿Y cómo se ve ese chaleco? Es caro. ¿Y cómo es la puerta? La puerta es genial. The great door. Entonces los adjetivos nos dan un plus. Perfecto. Nos describen cómo es el sujeto en esta ocasión. O en este caso, el noun, que sería como el sustantivo. Teacher. Yes. What the meaning? Expensive vest. Vest es como un pequeño chaleco. Un chaleco caro. Es un chaleco. La oficina principal. Ajá. En este caso, pues, posiblemente que en la oración se refiera a la vestimenta o a la prenda que estaba en la oficina. So there is an expensive vest, right? In the office. Okay. Yeah. Muy bien. Vamos con la siguiente parte y necesito pasar la asistencia. I need to pass the attendance list first. We'll go back to, you know, stop here. Y vamos a pasar la asistencia nuevamente. Así que, be ready, guys. Back. A ver, aquí está, ahí está. Muy bien. Ana Cecilia Martínez. Present. Ana Lina Reyes. Present. Brenda Beatriz Calderón. Present. Cristian Ernesto Lazo. Present. David Orlando Álvarez. Present. Elías Zahel Matut. Present. Guillermo Alejandro Maya. Present. Guillermo Antonio García. Present. José Arnoldo Mazariego. Present. José Rodrigo Hernández. Present. Karen Vanessa Morataya. Present. Lloyd Abigail Robles. Present. Marisol Betzania Pacheco. Present. Mauricio Antonio Rivera. Present. Mauricio Enrique García. Present. Ok, ya se incorporó Mauricio Enrique. Ok. Mayra Veraliz Moreno. Present. Omar Francisco Hernández. Present. Zaira Marlene Larín. Present. William Alfredo Villeda. Present. Okay, thank you guys. All right, so we're going to work in the following exercise right now. But before, I would like to ask you, ¿vamos bien hasta el momento? ¿Vamos bien con los ejemplos? Yes. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien con la ubicación? ¿Me dicen sí o no? Yes. 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 Okay, yes. Great.
Okay, perfect. Pronunciation, the decorative cubicles is correct? Decorative. Decorative cubicles. Decorated cubicles. Any other equation? Any other equation? Nada más que ese era. Yes. Nada más que esa era mi duda de bachillerato que me quebré la cabeza que por qué las palabras las leí al revés. Ah. Sí. Sí. Ya, yeah, es parte de la gramática que uh-huh. El adjetivo va antes, ajá. Sí, es como que yo diga the ugly door. Ajá. Uh-huh. Exactly. Ya que en español es diferente, nosotros primero decimos el sustantivo sí. Y después decimos el adjetivo. La puerta está fea. Ajá. Sí, como que señalamos de último. Ajá, entonces es diferente. Sí. Very different. Yeah, it's very different. But you get used to that, and also with the practice, you get like familiar with these exercises, right? Bien, vamos al siguiente ejercicio. It says complete the sentences using the words provided and correct the verbs. En este caso, usted va a formar una oración. Va a completar esta oración utilizando las palabras que sería small y gym para decir que hay un gimnasio pequeño. Por ejemplo, ¿cómo podría decir yo en inglés? Sean creativos. Hay un gimnasio pequeño. ¿Cómo sería? There is small gym. In my country is a small gym. Acuérdense usar, vamos a ponerle un plus. Acuérdense que vamos a utilizar there is. Yeah. Y vamos a utilizar there are, right? Entonces, ya ustedes ya lo dijeron muy bien. So that's what we there had to do. There is a small gym. Uh-huh. There's a small gym. Okay. Neighborhood. In the neighborhood. Small gym in the neighborhood. Usted le puede agregar algo más. Usted le puede agregar in the neighborhood, in my block, in my country. En la número dos, ¿cómo sería? ¿Quién me da otra idea? There are a new training room. There are. It's plural. Ajá, es plural. There are new training rooms. ¿A dónde? ¿Dónde podríamos decir qué es? In the office. In the gym. In the corner. The gym have a new training room. In the corner. In the corner, in the block, in the neighborhood, in the city. In the gym, for example. In the gym, puede ser ahí también. Entonces, usen esa creatividad para poder completarlas de la una a las seis. So, take a short time and then we're going to socialize some statements, right? Teacher. Yep. Where is unpleasant? What is? Unpleasant. It's the opposite. It's the opposite or pleasant. Que es como algo que no es placentero. Unpleasant. Okay. Tiny. Diminuto. Tiny. Que unpleasant sería no placentero. Y tiny significa diminutos. Cubículos. Ya. Yeah, cubículos diminutos. Tiny cubicle. Entonces tenemos small gym. Para que usted ahí lo escuche. Small gym. Y lo puede practicar conmigo si quiere, pues lo hacemos acá. Small gym. New training. Small gym. Yeah, small gym. New training rooms. New training rooms. Clean cafeterias. Cafeterias. Clean cafeterias. Ajá, la pronunciación es cafeterias. Suena como español, cafeterías, pero en inglés se pronuncia cafeterias. Cafeterias. La siguiente sería smart meeting room. Smart meeting room.
smart meeting room. Vamos con la siguiente. Es unpleasant. Unpleasant bathrooms. Unpleasant bathrooms. Unpleasant bathrooms. Unpleasant bathrooms. Tiny cubicle. Tiny cubicle. Cubicle. Yes. Tiny. Okay, guys, continue with this. Okay, ready? Are you ready? Ready, ready, ready. Okay, so we're gonna be requesting one by one. And so just, I need one statement. So we're gonna start since the very beginning. The order that I have here is, Lloyd Abigail, help us to read the number one. There is a small gym in the commercial center.
Okay, commercial center. Okay, great job. Thank you, Loida. Maurice. Okay, Mauricio Antonio Rivera, the number two. There are a new training room in the neighborhood. Training rooms in the neighborhood. Okay. Number three, Jose Arnoldo. Jose Arnoldo. There are a clean cafeterias in the school. There are clean cafeterias in the school. In the school, all right. Excellent. There are clean cafeterias in the school. Eli Atzael, the number four. Eli. Creo que se durmió. Está bien concentrado escribiendo, no está despierto. Está. Lo tenía apagado, perdón. No, no, don't worry. There is a smart meeting room in my job. There is a smart meeting room in my job, okay? Meeting rooms in my job. Ajá, sería singular. Yes. Okay, great. Guillermo Alejandro, the number five. There are unpleasant bathrooms in the university. Okay. Unpleasant bathrooms in the university. Okay. Ana Lilian Reyes, the number six, tiny cubicle. Oh my God. Ana. Bueno, la hice así, si no está bien, ahí me corrí. No, tiene que estar bien, claro. Estoy insegura. There is an unlimited There is a tiny cubicle. Weeklies and house. There is a tiny cubicle in the house. Correcto. Okay, ahora repítelo conmigo. There is a tiny cubicle in my house. There is a tiny cubicle in the house. In the house. Okay, that's okay. Thank you so much. Okay, Brenda Beatriz, the number one. There is a small gym in the place. In the place? Yes, or on the city, pardon. Excuse me. In the city, okay, no, don't worry. William Alfredo, the number two. Yo lo puse así. There are new training rooms. ¿Cómo se dice pasaje? In the block. In the block. In the block. Uh-huh. Okay. All right. Thank you. Saida Marlene, the number three. There are clean cafeterias in hospital. In the hospital, okay. All right, Jose Rodrigo, number four. Number four. Yes. A smart meeting room in the Monday. I mean, there is a smart meeting room in the Monday. I mean, there is a smart meeting room in the? In the Monday. In the Monday? Tiene que ser un lugar. Lunes.
In my office. Ah, okay, perfect. So there is a small, my office work. Meeting room in my office. Entonces hay un, yes. Yeah. Un salón de reuniones que es inteligente en mi oficina. A smart meeting room. Okay, cool. Yes, yes, yes. Perfect, perfect. Okay. Marisol Pacheco, the number 5. Number 5. There are unpleasant bathrooms in the market. There are unpleasant bathrooms in the market. Okay. And Jose Arnoldo, number 6. There is a tiny cubicle in my work area. My work area. Okay, next, number 1, Omar Francisco. There is a small gym in the mall. Okay, great. Mauricio Enrique, number 2. There are a new training rooms in the gym. Okay, there are new. Solo there are new. There are new training rooms in the gym. Yes. Okay, great. Christian Ernesto, number 3. Number 3. There are many clean cafeterias in the mall. Okay. Ana Cecilia, number 4. And there are the cleaning cafeterias in the school. Mm-hmm. Cafeterias. Okay. Okay. Guillermo Antonio, the number 4. The microphone. Excuse me. Don't worry. There is a smart meeting room in my church. Okay, in my church. All right. Mayra Vera List, number 5. Unpleasant. There are unpleasant bathrooms in the house. Okay. Okay, Karen, number 6. In the office, there is a tiny cubicle. Cubicle. Okay. Cubicle. All right. And Guillermo Alejandro, the number 1. There is a small gym in the mall. In the mall, okay. Thank you, guys. And we go with the last activity of this day. So let me show you here. Tell a partner a description of all the areas in your workplace. Take notes about your classmate description to share later to the class. So what we have to do is we're going to work in pairs again. And you're going to have the opportunity to talk about all the areas in your workplace. Ya hemos visto un poquito más de información que usted le puede agregar acerca de su trabajo. Y en esta ocasión vamos a cambiar de compañeros, so we're going to change pairs, vamos a hacer parejas diferentes y usted va a compartir una descripción de las áreas en su lugar de trabajo y va a tomar nota de lo que su compañero va diciendo, entonces con las ideas principales que su compañero va diciendo. Entonces vamos a formar, we're going to make the pairs again. One second. And, y ustedes van a socializar un poquito sobre las áreas de trabajo que se encuentran ahí relacionados a los ejemplos que acabamos de hacer en este momento. Así que no sé si pues tienen una consulta antes de pasar ya a las parejas y socializar un poco. ¿Está todo claro como el agua? Yes. Perfect. I love it.
Como el agua de horchata. Como el agua de horchata, dice. Vamos a ver, ¿con quién les toca? Aquí es la suerte, miren, este es como la lotería, vamos a ver. Ahí está, bien. Solo personalidades tenemos en, este, en esta clase, miren qué interesante. Ok, vamos a ver. All right. We go with the sevens. Okay, guys, let's go and practice. Tenemos 6 minutes to do this one, right? Así que socialize the information. José Rodrigo Hernández. José Rodrigo. Ahí está. He's right there. So we go with the first pair. So David Orlando and also Marisol Pacheco. So let's see what they are going to say. And let's socialize this part. Ok, guys, ¿cómo estamos acá? Hi, Teach. Ahorita estamos escribiendo lo que tenemos en nuestro WordPress y después vamos a compartirlos. Ok. Porque ya tienen un ejemplo de las que hicieron al inicio, ¿se recuerdan? ¿Qué es lo de las áreas? Yes. Ok. So. Esas mismas, entonces, Teach. Ya, yeah, son las que ustedes han visto, o sea, las áreas de, que se encuentran, o sea, las que ustedes han visto en la clase. Ok. Ajá, por ejemplo, todas estas son las que por lo general usted ve en oficina, the ones that you have seen, comfortable rooms, huge parking lots, night places, illuminated train rooms, computer labs, si hay algún centro de cómputo, computer lab, narrow or tight or wide resection area, todo lo que usted pueda ver, y su compañero va a anotar la información para luego resocializarla. Okay. Right. Great. Tarde, David. Yeah, in my workplace there is a department decorated and repeat please. In my workplace there is accountant department. And sales room, and there is parking for 8 cars, and oficina gerencial. Gerencial management. Okay. There is gerencial manager and the financial department. Entre otros. It's good. Between others. And, good. In my world, my workplace place is there is when you arrive there is a
reception area. Your working hall exit a very office in the or areas. For example, you're working the first office is the marketing. The office the human resource office, the business area, the purchasing area, in the general management. And my office is a park in the building. There is a park in the building. Yeah. Okay. It's two areas, technology and financial. Financial. In the area financial, it's my area. It's three sub-areas. Así sería sub-areas, ¿verdad? Yes, yeah. It's a content. It's a financial, financial. And processing. Financial, yes. And processing. The three areas come for financial. Financial. Yes, comienza con AI, financial. Yes. Yes. Great job. That's a great job. So sales stalls, sell players, connective electric. Sell toll, sell is... Players, the NASA's. Mm-hmm. Yeah. And other material electric. Nosotros somos relacionados todo lo que es solo eléctrico, desde un foco hasta la tensión. Sí. Entonces, si te describo todo, tendría que generar electric toll. Ahí está, ¿eh? Porque ahí donde nos está diciendo usted, Baticha. Electric tools. De usar el antes electric toll. Ajá, no vamos a poner toll electric. Es tool, electric tool. Tool. Yes. Tool. Yes. Teacher. Okay. Yes. El caso de Lee, él como que parte del tiempo está en oficina y en parte en el conductor. Deliveries. En ese caso, nosotros comprendíamos que eso era la parte de oficina. Porque esa es como su área de trabajo. ¿Es correcto? Mm-hmm. Yeah, something that is related to the area. En este caso, si tiene contacto con la office, puede describir cuáles son las áreas. So, Teacher, áreas es no son los objetos que tenemos. Yeah, o sea, todo lo que es las áreas, lo que se encuentra ahí. Computer, phone. Como lo que vimos. No, por entonces. Lo vamos a presentar. Entonces sería contra. No, lo que vimos anteriormente, la descripción. No sé si lo puede ver. Yes. Este. Oh my God, doesn't change. Expensive vest, big parking lot, a security stamp, decorated cubicles, colorful sofas. Pero, teacher, ahí es como que es la empresa. O sea, nosotros lo tomamos como área de trabajo propia. Porque está en un departamento. Ajá, también puede mencionar. Como la primera que te di, Omar.
Yeah, como puede, la primera que te di entonces. Ajá, puede mencionar también lo que los, si por ejemplo está un departamento a la par del otro, I am in the next to the, for example, financial department. Production. Okay, depende del área de usted. Okay. Okay. Okay, teacher, thank you. You're welcome. Okay, entonces prácticamente íbamos a describirlos como sí, las áreas en específico, como la de ventas. Ajá. Okay, comfortable. Sales, sales, office. Office, en, ¿cómo se dice? Fíjate que ya tenemos como una, un cubículo que es para la caja, para cobrar. Pero cashier, eso es la cajera, ¿va? Pero... Ajá. No, sí, sí también entiendo que es... ¿cómo se dice? Como tesorería, digamos. Sí. A general le llamamos. Tesorería. La caja, no, la caja es la caja donde recibe el dinero, donde se paga. Bueno, en inglés tiene un significado, quiero ver si lo puedo escribir aquí. It's like a treasure. Treasure. Treasury. Treasury. Treasury que significa tesorería. Treasury. Pero así como, como caja, cuando le ponen así en la, en la cubículo caja, cuando van a pagar. Pero tiene, pero ten, tiene que tener otro nombre. Porque, el área del, porque a menos que sea cash, like a, ajá, como eso, ah. Ajá, como, como cobros, ajá. Lo que sucede es que nuestros nombres acá son diferentes a los de los países ingleses. Ajá, entonces es totalmente diferente, a menos que sea de payment cubicle, por ejemplo. Payment, podría ser un payment cubicle. O charge. Also charge to. Charge cubicle. Change. Okay. Sí, que aquí ocupamos mucho los, las semejanzas de las palabras, algo que se relacione con. Yes. Posiblemente aquí nosotros le llamemos caja, pero allá tiene un nombre diferente. Sí, cabrón. Yes. Okay. Mr. Okay. Eli. Okay. Yes. Ok, solo Mayra no le entendí muy bien la descripción que usted hizo. A lo mejor la puede repetir, por favor. Ahorita, bueno, a ver si ya lo ordené. Gracias. Es chiquita. No, no importa. Vaya. There is office contact. It's small. And, com- and ay, no, ¿cómo se dice? Confortable. Ugh. Comfortable. In the sales room. Okay. Uh-huh. Ahora, there is a waiting corridor. Uh-huh. And hall, decía también. Hall. Hall o corridor, ¿se pronuncia, teacher?
Waiting hall. Corridor. 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 Gracias. For there the is customer. A waiting hall. Mm-hmm. In warehouse second level. There is a warehouse in second level. Mm-hmm. Y solamente. Hoy sí, captado 10-4. Gracias. Prueba superada. My workplace is a big place, but it's a big area for stand up every day. Tengo un jefe que dice de que el área de trabajo es pequeña, pero las ganas de que crezca siempre son grandes. Así dicen todos los jefes que tienen malas condiciones para el trabajador. No, pero realmente las condiciones en las que trabajamos Mayra y yo son buenísimas. Y Mayra no me va a dejar mentir. O sea, okay. Yo no voy a decir nada. Ok. Hablo por usted, Arnoldo. Creo que tiene que hablar por usted. No, yo hablo por mí. ¿Trabajan en el mismo lugar? Somos ¿sí? compañeros. We are partners. Sí. Oh, partners. Great. Y bilingües los dos, mire. Qué genial. Cool, that's great. Somos cinco en este grupo. Ah, son cinco. Mire qué bien. Sí. De Lima Tute. ¿Usted Mauricio pensó que el Oliva. Desorden que se arman es de aquí, que se no. acaban de conocer? Ya, ya lo traen acumulado. Mauricio Rivera. Pero Loida ha conectado bien en el ambiente. Claro, ¿sí? Claro. Loida es parte del ya doctor. Soy parte del team. Imagínese si la tuvieran con ustedes ahí. Y se arma. No, mire, dice el jefe que yo tenía, Loida, hasta aquí se le escuchan las carcajadas. ¿Y por qué no cierra la puerta? Le digo yo. Eso es verdad, eso es verdad. Ok, guys, bueno, si quiere culmine porque ya casi ya se nos fue el tiempo. Ya terminamos. Ya bueno, terminamos, ya Mayra era la última. Ah, pues regresemos a la plenaria. Ok. Okay. Teacher, una pregunta. El micrófono, ¿verdad? Teacher. Yeah, teacher, el micrófono. Yeah, aquí pregunta. Ya. Una pregunta. Para decir, hay un excelente ambiente. Así suena. There is an excellent environment. Algo así. Environment. O environment. 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 There is an excellent environment. There is an excellent environment. Environment. Yes. Ok, vamos a pasar la asistencia rápida. Para decir, perdón. Sí. Perdón, y para decir ambiente laboral, environment. Work environment. Work environment. Work environment. Va antes el verbo. Ajá. En este caso, vale. Pero en este caso no es función de verbo, sino que es como de trabajo. Ajá. No hace función de verbo, sino ajá. De sustantivo. Ajá. Working right. Bien, Ana Cecilia Martínez. Present. Ana Lilian Reyes. Present. Brenda Beatriz Calderón. Present. Cristian Ernesto Lazo. Present. David Orlando Álvarez. Present.
Elías El Matut. Present. Guillermo Alejandro Maya. Present. Guillermo Antonio García. Present. José Arnoldo Mazariego. Present. José Rodrigo Hernández. Present. Karen Vanessa Morataya. Present. Lloyd Abigail Robles. Present. Marisol Betzania Pacheco. Present. Mauricio Antonio Rivera. Mauricio Antonio Rivera. Mauricio Enrique García. Present. Mayra Veraliz Moreno. Present. Omar Francisco Hernández. Present. Zaira Marlene Hilarín. Perdón, teacher, se me movió la internet, pero sí que estoy presente todavía. Ah, vale, perfecto. Zaira Marlene. Present. William Alfredo Villeda. Present. Muy bien. Así brevemente les voy a explicar algo rapidito, porque ya les estoy robando su tiempo. Si le puede poner, apagar el micrófono un momento, les voy a agradecer. Bien, comentarles un poquito acerca de la encuesta que vamos a realizar el día viernes, en el cual ustedes ya tienen la información, ¿verdad? Para empezar, siempre es importante que tomemos en cuenta que el tiempo de conexión tiene que ser el 80% de asistencia, ¿verdad? Que es lo que logramos todo. Por eso es que esta semana es importantísimo que estén en todas las clases para que podamos lograr el 80%. Muchos lo tienen porque están constantemente, bueno, en todas las clases están acá. Desempeño en la plataforma, es decir, los ejercicios arriba del 80% también. ¿Qué significa? Que tiene que tener todos los ejercicios realizados para que le dé una ponderación muy buena, arriba del 80%. Y la tercera parte que es importante también destacar es la encuesta de satisfacción completa y correcta en la fecha indicada. Entonces, por eso les decía que era súper importante. Muchos de ustedes ya recibieron el link y todo para poder realizarlo. Pero la vamos a hacer el día viernes y yo voy a tener más tiempo para poder explicarles pasito a pasito cómo va a ir cada una de estas. Pero si ustedes se fijan, ya en el correo ya les notifica todo lo que ustedes tienen que responder. Es recomendable que ustedes lo puedan tener en el... que ustedes lo tengan o lo puedan hacer ese día en la computadora porque es mucho más fácil, ya que ustedes van a ir copiando y van a ir pegando. Si usted se fija, va a ir copiando y pegando. Ya en la propia encuesta, mañana vemos si le podemos dar una vista rapidita en la encuesta. Cuando usted entra a la encuesta de satisfacción, le va a pedir el número completo del orden que está acá, orden de inicio. Aquí está, miren, el 266. Entonces, no es recomendable, no lo recomiendan que se escriba, sino que si lo puede copiar y pegar es mucho mejor, porque no vaya a ser que de repente algún número se puso mal o no lo completó. Luego su nombre completo, según registro de INSAFOR, ya sea su número de DUI, ¿verdad? Completo como está, según el registro de INSAFOR. Luego del nombre completo, pues le va a pedir su correo electrónico con el que ha estado con nosotros acá en inglés corporativo. Su número de celular. Bueno, luego les aparece, le va a pedir un poquito acerca de información del sexo femenino y todo, empresas donde trabaja. Que también ya le da, ya en el correo se denota esa información, nombre del proveedor con el que se capacitó, que sería en este caso Inglés Corporativo, Regal International SADCB, el nombre del curso, ¿verdad? Que es Inglés Principiantes Módulo 1. Y posteriormente ahí va a comenzar usted ya a contestar con su criterio, que le ha parecido parte de la metodología y todo eso. Pero lo que quiero que nosotros nos podamos entrar es que la información la tome de acá mismo, ¿verdad? No es porque, bueno, yo voy a poner esto, sino que es la información que ya se le dio para que usted la copie y la vaya pegando cuando vaya a formular lo que es lo que es esa encuesta de satisfacción, ¿verdad? Y por eso aquí ustedes pueden ver el ejemplo. Quiero ver, bajamos. Aquí ustedes pueden ver el ejemplo de cómo les aparece a ustedes, si no me equivoco, por correo. Ahí está el orden de inicio, el nombre de su empresa según INSAFOR, nombre del proveedor que lo capacitó, Inglés Corporativo, Regal International SADCB, nombre del curso, en qué fecha inició el curso y en qué fecha finalizó el curso. De que en este caso finalizamos el día viernes
y el enlace para la encuesta que vamos a hacer todos el día viernes. Cuando usted termine su encuesta y le va a dar como submit, le va a aparecer esto. Gracias, la respuesta se ha enviado. Lo que usted va a hacer, como lo vamos a hacer en un tiempo simultáneo, usted le tiene que tomar una captura, un screenshot o una captura donde le aparezca algo así. Gracias, la respuesta se ha enviado. Entonces, lo que usted va a hacer es que en ese espacio que lo haremos todos, en el grupo de WhatsApp que tenemos, usted me va a mandar la captura donde le aparece este gracias y su nombre completo. Entonces, así uno por uno lo van a ir agregando al grupo de WhatsApp, porque posteriormente las personas encargadas van a tomar esa parte para ir completando. Por algún dado caso, les digan, mire, pero es que yo hice la encuesta y pues, es que no le aparece. Entonces, usted ya tiene el comprobante que la respuesta se ha enviado. Entonces, el día viernes vamos a ir pasito a pasito explicando un poquito más. Esto es como la idea principal para que nosotros podamos hacerla el día viernes. Nos tienen que decir a qué hora vamos a realizar esa encuesta, así que voy a estar pendiente. Posiblemente el día de mañana me digan a mí a qué hora vamos a hacer la encuesta todos. Hacemos una pausa y vamos a la encuesta de satisfacción. Entonces, bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias a todos. Okay. Así que nos veremos mañana. Y hoy tenemos a Karen en la interview. Así que, guys, thank you so much. Okay, so we're gonna start today. Hello, Karen. Hello. Okay, so vamos a. I want to say, but. Yes, yeah. No. Bye. Ah, okay, goodbye, yeah. Okay, Karen, and welcome for being here. So I would like to know a little bit about your personal experience in this course and how have you felt? ¿Cómo ha sentido los contenidos? ¿Cómo ha visto la estructura? Y si hay algún contenido que a usted le gustaría reforzar o cree usted que pues, va entendiendo todo, ¿cómo? Cuénteme un poquito. ¿English or Spanish? As you wish. I understand English, full English, so it is up to you. Okay. You can try. Why don't you? You can try, of course. Okay. I really feel some easy. Okay. I understand all the teams. Okay. But I know the teams after to the course. After es antes, ¿verdad? After the course, before es antes. Before the course. Yo ya me sabía los temas antes del curso. Okay. ya me rendí. Ya me estoy quedando dormida. Oh my God, wake up. Yo ya me podía todos esos temas antes del curso. Pero okay. Sí me ayudó un montón porque realmente yo no sabía lo que sabía. Wow. No tenía claro realmente qué es lo que yo sabía. Sinceramente yo pensaba que no sabía nada. Okay. Y, pues algunas cosas las he aclarado porque otras cosas no las tenía así como que sensación cierta de qué se trataba, qué era. Así que básicamente he aprendido a conocer qué es lo que hay y lo que no sé. Ok, ha reforzado, digamos que he reforzado. Ha reforzado los contenidos. Entonces, vamos bien con esas skills, vamos bien con las habilidades. ¿Cómo se ve usted en el área de la pronunciación? Yo he visto que tiene un buen good pronunciation, eso es bastante bueno. Pero ¿cómo se ve ahí? ¿Cómo ve ese nivel de pronunciación, de práctica? Me gustaría practicar más, para ser honesto. Uh-huh. O sea, yo sé que a veces es difícil porque no somos dos personas.
en el curso, de que somos varios, pero creo que sí, la parte de práctica es la que más me ayuda. Ya. Eso está bien, sin duda. Y estos módulos que vienen también se refuerzan un poquito más, ya que como que en este, el primer módulo es como redescubrir, reestructurar, conocer vocabulario y al mismo tiempo pronounce. So, a medida que vayamos trabajando en los temas, el nivel de pronunciación y práctica va a ser indispensable, es decir, que se va a tocar mucho más, porque los temas son, van a ser un poquito más amplios, entonces, you know, we have to pronounce. It's like a process, right? Pero eso es muy interesante, poder practicar, y claro, y la pronunciación es vital para el inglés, o sea, todo, prácticamente el inglés es todo, o sea, speaking, reading, writing, todo hay que llevarlo así, desde el inicio hasta el final, right? Eso es importante, pero qué bueno que ha podido comprender todos los temas, y eso es importante. En cuanto a la gramática, como dice, ya conocí esos temas, entonces como que no son tan difíciles. Oh, my God, she left. Oh, she's there. Hello? ¿Qué pasó? No sé. No sé, de repente desapareció. Bueno. Seguimos grabando, así que no hay problema, no hay problema. Ok, está bien. Ajá. En las cuestiones de la gramática, ¿considera usted que pues, los temas están factibles? Sí, bueno, por ejemplo, lo de hoy, y lo tengo, estoy segura que lo tengo. Eso, no sé si lo está viendo. Esto. Yes, okay. Exactly. Okay, esto creo que haría falta más estructura, porque al menos hasta ahorita lo estamos viendo así como que dibujadito. Que va en cada parte. Entonces, no sé, yo siento que eso sí me ayuda, pues. Me ayuda a tenerlo así dibujadito, así sí se me queda. Hasta el muñequito que aparece ahí también, ahí. Sí, ahí está. Está Homero enseñándome. Lo cual me motiva, si Homero puede, yo también. Es americano, entonces no hay problema. He's American. So, yeah. That's important. Y a medida que vayamos estudiando estructuras un poquito más amplias, vamos a poder ver más un poquito el dibujo gramatical. A esto se le llama estructura gramatical. ¿Por qué es una estructura gramatical? Porque nosotros para formular una oración tenemos que ver cuál es la forma que se utiliza. Si el presente simple, el presente continuo, el pasado continuo. En este todo caso, eso, yo estoy segura de que alguna vez en mi vida yo lo vi. ¿Qué son? Yo no sé. Y lo verá más adelante. O sea, yo sé que existen, pero yo no entiendo la diferencia que hay entre uno y otro que usar en cada momento. Yo muero. Sí, pero verdad que va a ser sencillo. Lo que me gusta de estos módulos es de que son bien específicos. En cada módulo se va a estudiar varias estructuras y se van repitiendo. Eso es lo bueno. O sea, se van repitiendo a modo de que el estudiante pueda identificar las palabras no solo en una clase, sino en la siguiente, en la otra. Por ejemplo, cuando venimos hablando de cuál es el tipo de trabajo, qué departamentos hay, what departments do you see in the company. Hoy estamos hablando acerca de lugares, cómo ubicar el lugar, qué otros lugares hay, cuál es la dirección. Entonces, se viene como reforzando los contenidos. No está difícil, realmente es algo bastante práctico y se va paso a paso cada uno de los ejercicios. Entonces, bueno, considero que pues ayuda muchísimo, sin duda. No sé, Karen, algo más que le gustaría agregar o alguna consulta que usted tenga, alguna duda o any comment. That would be great that you can talk. Yo creo que solo eso. Me gusta un montón practicar, sobre todo cuando es con una, siento que lo practico mejor a través de la práctica. Okay. Yo soy más de estarlo hablando, porque no sé, así yo digo, ok, lo pronuncié mal, lo pronuncié bien, no sé cómo decir eso, entonces voy a buscar cómo se dice.
Okay. It's more practical. Muy bien, eso es muy bueno, sin duda. A través de las prácticas, y eso es lo bueno que hacemos con los grupos, poder socializar con sus compañeros. Entonces, uh-huh. Vamos impulsando un poquito más eso y poder interactuar con sus compañeros y usar las estructuras. Excelente, me agrada mucho la idea y realmente felicitarla también por el esfuerzo que está teniendo, por la práctica, porque practica bastante en la clase, pues, y siempre tiene la motivación. Así que tiene que seguir así, continue working, y si tiene alguna duda, alguna pregunta, pues usted sabe que puede hacerla y con mucho gusto estoy para ayudarle. Gracias. Así que, no sé, ¿algo más para culminar? O... ¿No? No, a menos que usted tenga alguna crítica constructiva o no constructiva. Por... No, para nada, todo bien. Creo que va caminando en the right path, en la senda correcta, así que es muy bueno. Así que felicitarla también por eso, por su esfuerzo, ¿verdad? Así que ánimo y descanse, so have a beautiful night. Enjoy, all right, your time. Okay? Thanks. Thanks, you too. Bye-bye. Okay, bye.